cielo quiere borrar tu nombre como si no hubiese existido. Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad como principio de todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Los hombres y las mujeres que cometieron el delito de defender la libertad quieren molar. No matarán tu esperanza, tú sigues mi recuerdo, que tu cuerpo ya descansa, pero tu alma nunca ha muerto. De todos los hombres huesos se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, de todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Buenas tardes. Para mí es toda una satisfacción participar en este acto de rememoración y homenaje a Carmen Luna por la inauguración de un mirador dedicado a su nombre. Nada más poético y evocador que un mirador para alumbrar la memoria de una mujer valiente que encarna mejor que nadie aquellas ideas libertarias que un día fueron hegemónicas entre las clases populares de Utrera y de Andalucía y que fueron sacrificadas por la intolerancia criminal fascista, por aspirar a otro mundo posible, por llevar un mundo nuevo en su corazón, por tener el sueño igualitario por bandera. Hoy Utrera hace alarde de un hermoso gesto de dignidad por incorporar a su mejor patrimonio ciudadano un lugar de la memoria que va corrigiendo esos déficits democráticos que todavía señalan los callejeros y la nomenclatura de numerosos pueblos y ciudades de nuestra tierra. A menudo hemos visto cómo la simbología de la dictadura ha seguido vigente con multitud de insignias, escudos, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del franquismo en edificios y espacios públicos. O su paulatina retirada se ha hecho con la reticencia de algunos o con excesiva lentitud, suponiendo siempre una humillación para las víctimas y gentes con sentido democrático. Sin embargo, personas como Carmen Luna, cuyas biografías tienen un enorme valor pedagógico, se han visto postergadas e invisibilizadas para la sociedad durante décadas. Si todas las víctimas del franquismo, por el hecho de serlo, merecen nuestra empatía, respeto y cariño, Carmen Luna es merecedora, además, de una especial consideración por condensar en su figura a la mujer emancipada, de fuertes convicciones en defensa de la libertad y de la justicia social. Una mujer valiente que transgredió el arquetipo de mujer sumisa y servil que imponía la moral fascista. Para ello sufrió, como tantas y tantas republicanas, aquel degradante y humillante paseo previo a su asesinato con purga y rapado que solamente retorcidas y perversas son capaces de idear y de celebrar. Hay que agradecer siempre en esta labor de reparación, de justicia y de dignificación
el empuje de las familias de las víctimas, de las asociaciones memorialistas, preocupadas por poner en valor todo ese patrimonio democrático colectivo que siempre corre el riesgo de perderse por los sumideros de la historia. Especial mención merece la Asociación de Familiares de la Fosa Común de Utrera, AMEIS, que ha urdido esta iniciativa, a los descendientes de Carmen Luna, que siempre mantuvieron viva su memoria y la intimidad del espacio doméstico, función necesaria y esencial para ahora hacerla pública, y al Ayuntamiento por materializarla y hacerla posible. Utrera hoy es mejor que ayer, por contar con un espacio nuevo. Ahora es labor de toda la gente concernida, familiares, memorialistas y personas comprometidas con las buenas causas, dotar de sentido al lugar. Que todas las personas usuarias de ese espacio físico sepan el significado profundo del nombre que tiene. Que se transmita la memoria en diálogo intergeneracional. Que los mayores cuenten a los jóvenes quién era Carmen Luna y qué pasó en Utrera. Que circule la historia sin páginas en blanco, sin olvido ni tergiversaciones. Que la verdad venza el rumor. Que se hable de manera abierta y con orgullo de la gente sencilla que hace grande a la humanidad. Gente dudora de los más nobles ideales que siempre quisieron lo mejor para su pueblo y que pagaron un precio demasiado caro. Un mirador, por su propia naturaleza, evoca muchas más cosas de las que aparentemente muestra. La mirada de la memoria es capaz de divisar los horizontes más lejanos, más utópicos, aquellos con los que soñaba Carmen Luna, que ya, con su joven rostro inerte pero inmortal, ocupa en Utrera el lugar digno que merece y que todos sus seguidores debemos honrar manteniendo vivo su mejor legado. La aspiración hacia otro mundo posible, donde no tengan cabida las intolerancias, las discriminaciones de cualquier índole que por desgracia nos acechan con peligro, y que todas las personas ejerzan su derecho a una vida decorosa y en paz. Quiero terminar con estas palabras que seguro que posarían una ligera sonrisa de satisfacción en el rostro etéreo de Carmen Luna, que ya transita por nuestros corazones. ¡Viva la libertad! Compañeros, compañeras, participantes de este evento, buenas tardes. Como todos sabéis, somos una asociación sin ánimo de lucro e independiente de cualquier grupo político religioso. La familia AMEIS está compuesta por libres pensadores y pensadoras y unidas fuertemente por el deseo de la reparación, la justicia y la verdad de la memoria histórica, y dentro de ella, de la recuperación de nuestros represaliados y represaliadas. Como sabéis, nuestra asociación impulsó esta iniciativa desde mayo del 18, proponiendo a nuestro ayuntamiento el reconocimiento de esta luchadora mediante una glorieta o calle que llevara su nombre y así preservar y dignificar su memoria. Por todo ello, y en nuestro nombre, quiero dar las gracias a la familia socialista, a las familias memorialistas, y enfatizo a Red Pública, entre otras cosas, por su iniciativa de Mauthausen, contar con nosotros. A la familia cenetista, por estar siempre presente. A las arqueólogas, Carmen e Irma, por su implicación personal con nosotros. A don Eduardo Barrera Becerra, del Ministerio de Justicia, por saber oírnos y, lo que es mejor, escucharnos. Gracias, Eduardo. Personalmente, a mi familia AMEIS Utrera, y tardaría horas en deciros por qué. Y especialmente hoy, a la familia de Carmen Luna. Como siempre se dice en estos casos, no vamos a decir a Carmen Luna quién era, porque todos la conocéis, pero también me conocéis a mí, así que sí que voy a hablar de ella. Y lo voy a hacer porque así me lo ha pedido la familia, de aquesta manera. Orgullosa por Utrera, la tricolor deambulea. No es una mano cualquiera, es Luna quien la pasea. Quien ayuda necesita para enfrentarse al patrón, buscan seguras a Luna, que defiende sueldo, palabra y honor. La guerra llega hasta el pueblo, se la tenían guardada.
la detienen, la palean y pasean con la cabeza rapada, pero no tienen bastante que la quieren fusilada. Matan a Rafa y a Alfonso, que con la luna luchaban, y a su jardín de violetas, camelias, azucenas, dalias, hasta los nombres le cambian, porque germinal, progreso, libertad, a esos le molestaban. Pero no calla la luna, que después de fusilada y aunque escondido su cuerpo y su recuerdo entre esta Utrera y la Francia, escuchamos su voz por encima de canallas, que como a luna mataron familias de toda casta. Contemos al pueblo llano la barbarie de los fachas, para que no vuelva a ocurrir, grita la luna enfadada, pero no guardéis rencor, que la luna está pasada. Tan solo enterrad mis huesos con el resto de mis patrias. Por fin hoy se te conoce, por fin hoy se te declara con tu nombre por bandera y tú ser la libertaria. ¡Levantemos hoy el puño! ¡Gritemos todos a una! ¡Luna! 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 Pero hoy no solo homenajeamos a Luna, porque ella nunca estuvo sola. Siempre caminó de la mano de sus hijos, Rafael, Alfonso y del resto de sus hijas, que poco a poco se han ido con ella. Aprovecho este momento para recordar a su hija Dalia, que con 102 años sigue en la lucha para poder enterrar su cuerpo. Y ahora sí, para ella se os pide un fuerte aplauso. Carmen, Rafael, Alfonso, su jardín de flores, los Luna. Acompañado y otros 400 utreranos reciben hoy este primer homenaje que no será el último. Pues desde AMES Utrera os aseguramos, os garantizamos que no descansaremos hasta localizarlos y darle un digno entierro. Con su himno, su bandera y rodeado de la dignidad que aunque quisieron, nunca lograron arrebatarles. ¿Verdad? Justicia y reparación. Carmen Luna Arcaza, mi abuela, nació en 1888, según consta en el registro en el Archivo Histórico Municipal de Utrera. Literalmente resulta que figura en un listado de personas asesinadas en nuestra ciudad durante la Guerra Civil, habiendo sido ejecutada el 18 de septiembre de 1936, tras haber sido detenida varios días en depósito carcelario de Utrera. Yo, Rosario Ruiz Peña, estoy orgullosa de ser nieta de la Luna. Mi abuela Carmen no conoció a ninguno de sus nietos, nunca los llevó al colegio, jamás les contó cuentos, ni los consoló en sus llantos. Durante largos años, mi abuela Carmen no existió. Cuando se hacía mención a ella, surgía una larga y pesada sombra que inundaba el espacio familiar. Un silencio de miedo y dolor se adueñaba de nuestras vidas. Recuerdo los ojos de mi madre, Rosario, Flor Violeta, bañado en amargas lágrimas, cuando la presencia invisible constante de su madre le partía el alma. Recuerdo la mirada de mis abuelos desde la fotografía que colgaba en el salón de nuestra humilde casa. La primera vez que mi tía Dolores, Flor Dalia, hermana de mi madre, volvía a su querida Utrera, fue del pueblo francés Mayermó, fue en el año 1968. Cada vez que mi menuda y alegre tía Dalia pisaba Utrera, unía a su dispersada familia, a sus hermanos y hermanas, a Azucena, Camelia, Germinal, Progreso y Libertad. Dalia nos hacía sentir unidos. Sus visitas eran toda una revolución.
nos recordaba a su madre, hablaba con los políticos, iba al ayuntamiento a pedir información, removía nuestros corazones con su vivacidad y su esfuerzo por recuperar la memoria y a la vez la conciencia. Así se aliviaba su exilio en el extranjero y también en nuestro exilio interior. Dalia tiene hoy 102 años. Aprendió a leer en el seno familiar, amaba el teatro y compartía los ideales de educación, libertad y justicia de su madre, la Luna. En uno de sus regresos a su querida Utrera, ya por 1996, nos trajo escrita de su puño y letra su triste historia. Una entre las más de 400 de utreranos y utreranas que yacen en las fosas comunes, privados de vida y dignidad. Son la historia de un 1% de la entonces población de Utrera, un exterminio de civiles inocentes. Las palabras de mi madre resuenan en mi mente. Ella no había hecho nada malo a nadie. Mi abuela, detenida ilegalmente, no tuvo abogado, ni acusación formal, ni juicio, ni sentencia, y menos aún culpa por merecer el escarnio, la muerte y el olvido. Mi abuelo Francisco Peña murió a finales de 1937, después de ser detenido torturado. Sus verdugos le decían: esto es por no haber sabido mantener a tu mujer en casa, así he oído alguna vez. Las injustas, crueles y verdaderas muertes de utreranos y utreranas no deben olvidarse, y menos aún negarse. Los valores y principios democráticos de libertad, justicia e igualdad son un patrimonio de los derechos fundamentales que las generaciones futuras han de seguir ejerciendo. Tras este emotivo y anhelado acto, mi tía Dalia sabrá que su madre tiene un lugar de homenaje en Utrera, para que nunca la historia vuelva a repetirse y para que los jóvenes conozcan la verdad. Gracias a todos los aquí reunidos esta tarde, dedicando vuestro tiempo para honrar la memoria de Carmen. Gracias a mi familia y gracias a mi familia AMEIS, Asociación de Memoria Histórica de Utrera. Gracias al Ayuntamiento de Utrera y a su alcalde por manifestar valor, coraje en este reconocimiento. Los años han pasado y es justo honrar a quienes encontraron, entregaron su vida por los derechos y libertades que hoy tenemos todos, disfrutamos todos. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Gracias, abuela Luna. Esto te lo dedico a mi madre y a todos sus hijos, los hijos de la Luna. En Utrera. Se la vio caminar sola con ella, sin miedo a su guadaña. Hablaba Carmen, intimando con la muerte. Y ella, la muerte, escuchaba. Porque ayer, compañera, yo era una mujer, una madre, una humilde trabajadora, sin saberlo, una sencilla emprendedora que con mis creencias y valores de mejoras sociales y laborales para mi rural comunidad, sin quererlo, miedo, envidia y odio sembraba. Yo, hambrienta de justicia social, hambrienta de alfabetización, hambrienta de cultura, de apertura mental para mi pueblo, sin forzarlo, una mujer adelantada a mis tiempos, una mujer innovadora, una mujer auténtica, íntegra y valiente, una mujer de ideales humanos, con un compromiso político. Era una fuente de luz, una luz que con tanta intensidad brillaba que a los cobardes y necios cegaba. Y sin intuirlo ni merecerlo, en su lista de individuas de dudosa moral me anotaban. Hoy como ayer, gitana, muerte mía, que bien contigo a solas, por estos aires de Utrera, mi Utrera. Se la vio caminar. Labrad
amigos y amigas, de piedra y sueño, en el parque del muro, un canto al activista, donde eternamente diga, el crimen fue en Utrera, en Sutrera. Muy buenas tardes a todos. Gracias por compartir esta tarde el sentimiento, la valentía de una mujer que nos dio un ejemplo a todos de vida y de muerte, sobre todo. Decirles que, bueno, que llevo ya 3 añitos viviendo aquí en Utrera, pero que soy de Algeciras y que desde que llegué a Utrera y tuve noticias de la Luna, me enamoró el personaje, pero me enamoró aún más la persona. Yo vengo aquí a hacer un homenaje a la persona y sobre todo a la familia. Gracias de verdad, porque tengo un trato muy cercano con María del Mar. Yo creo que las cosas nunca ocurren por casualidad. Compartimos el nombre y otras muchas cosas. Con todo mi respeto. Con todo mi respeto para la Luna. Para Carmen Luna y todas las lunas que apagó la historia negra de España. La Luna. La llamaban la Luna porque nadie pudo jamás apagar su brillo. Su cuerpo siguió en pie hasta el último asalto, inquebrantable y valiente, con la fuerza de 9 partos. Carmen era del bando republicano y, como la noche, en Luna, recogía a su choza y a sus hijos arropados y, arrastrando calamidades y dolores, caminaba a Sevilla hasta el mercado. Aún de madrugada volvía, cargando hasta Utrera verdura y fruta para la plaza de abastos. La Luna solo quería escuela y trabajo, y con su hija Dalia enseñaba pan de piedra en el teatro. Feliz de la democracia, sacó la bandera republicana y con sus mismos colores fue humillada y ultrajada. Que ya la cogieron presa y llorando la llevaban, y los cascos del caballo que su cuerpo arrastraba retumbaban por toda Utrera mientras su gente suplicaba. En su cabeza rapada pocas trenzas bien tejieron con los colores de la España republicana: el rojo de la sangre derramada, el amarillo de sus campos y la libertad de golpes morada. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy es un día especial, hoy es un día de verdad, un día de memoria, un día de justicia y un día de reparación. Pero también creo, o me gustaría que fuera un día de alegría y de reivindicación. Antes de nada, creo que es de bien nacido ser agradecido. Y Utrera, además del agradecimiento que hoy especial le va a hacer a Carmen, permitidme que yo también, como máximo responsable de esta ciudad, le agradezca a los colectivos memorialistas su esfuerzo, su trabajo durante muchos años, no escuchado por nadie, para que la memoria y para que la memoria de personas como Carmen y de más de 400 utreranos que fueron fusilados, masacrados, asesinados, condenados al olvido, precisamente no acabaran ahí, ¿no? Quiero agradecer públicamente el trabajo, en muchos casos incomprendido y sobre todo al principio especialmente duro, de las asociaciones memorialistas, de AMEIS, de República y de otros tantos y tantos y tantos colectivos que en su día decidieron dar un paso adelante. Y también quiero agradecer especialmente a la familia de Carmen haber mantenido su memoria, haber mantenido su recuerdo vivo, porque es un símbolo y es una llama de esperanza para muchos
como nosotros que creemos en la libertad y que creemos en las personas. Y hoy por eso creo que es un día profundamente humanista, en el más estricto sentido de la palabra, en el que las personas y los seres humanos de verdad cobran importancia por encima de cualquier otra situación. Hoy homenajeamos a Carmen Luna, un símbolo de la represión franquista, un símbolo de la lucha por la libertad, un símbolo de la lucha por la igualdad. Y para mí también tengo que decir que es un día muy especial, porque gracias a ella, a su historia, a su familia y a muchos otros, muchos de mi generación, hemos sido conscientes de la importancia de la memoria histórica, de la memoria democrática. Permitidme que os cuente una pequeña historia personal. Hace ya unos 15 años, no recuerdo si fue exactamente en el homenaje que le hicimos a Juan José Valcárcel, a un alcalde asesinado en la República, o fue cuando inauguramos el monolito el homenaje que actualmente está en el cementerio. No recuerdo en cuál momento de aquellos dos. En aquellos días se me acercó una mujer que yo no conocía. Su nombre era Dalia, tenía acento francés y, como todos sabéis, era una de las hijas de Carmen. Dalia me dio una carta manuscrita, a la que también hoy tú has hecho referencia, en la que contaba la historia de su madre, del sufrimiento que ella y toda su familia habían tenido en 1936 por culpa de la sinrazón fascista. Aquella carta me hizo ser consciente de la necesidad de recuperar la memoria histórica, de la importancia además que tienen las instituciones y los poderes políticos para reparar a las víctimas, porque todavía hay muchas Dalias en el mundo que esperan recuperar a sus seres queridos, a sus seres desaparecidos, y todavía además queda muchísimo camino por recorrer. Dalia, como ya se ha dicho hoy, tiene más de 100 años, está demasiado mayor para venir a su pueblo, pero sabe que está al tanto de lo que estamos haciendo y que su corazón se repara hoy, al menos un poquito, aunque posiblemente nunca pueda enterrar a su madre. Y ahora, después de nada más y nada menos que 83 años, de que a un símbolo como la luna se le hiciera un pequeño homenaje y se le dedicase un rinconcito en Utrera, un rinconcito muy cerca de donde vivía. Carmen, la luna, fue represaliada. Fue una represaliada además que representa a todas aquellas que, como ella, fueron asesinadas por defender sus ideales. Su carácter, su forma de ser, la condujeron a la tortura y a la muerte. Una madre feminista, luchadora, que abogaba por dar educación y cultura a su hijo. La cantidad de vejaciones y humillaciones a las que fue sometida la han convertido en un símbolo a su pesar, porque ella no quería ser ningún símbolo. Por desgracia, hoy hay muchos símbolos de la represión franquista. Las 13 rosas quizás sea el más famoso, pero más allá de los símbolos hay que recordar que en Utrera mataron a más de 400 personas. Una barbarie, una auténtica catástrofe humana. Después de aquellos actos de 2004, se formó una coordinadora, en aquellos momentos formada por la UGT, el Partido Comunista y el Partido Socialista, que eran las organizaciones históricas que ya existían en 1936 y estaban todavía vivas en nuestra ciudad en 2004. En aquellos momentos se redactó un manifiesto en el que ya se informaba de la fundación de una coordinadora para la recuperación de la memoria histórica de Utrera, y de la que muchos de vosotros habéis sido más que dignos sucesores. Participamos en aquellos actos y en aquellos manifiestos. Entonces, yo sinceramente jamás pensé que algún día iba a ser alcalde de esta ciudad. Y hoy puedo decir con orgullo que hemos intentado al menos hacer mucho en la recuperación de la memoria de tantos y tantos olvidados. Durante estos años hemos recordado, de la mano inestimable y con la colaboración inestimable de las asociaciones memorialistas, los valores de la República un 14 de abril. Hemos tapado el monolito de la barriada de Muñoz Grande y hemos realizado numerosos trabajos arqueológicos que han dado con una de las fosas comunes del cementerio. En estos momentos se están realizando nuevas catas en el cementerio, sufragadas además por el Ministerio de Justicia, y desde aquí, Eduardo, muchas gracias por vuestra implicación.
cuando hubo un cambio de gobierno en la Junta de Andalucía y todos sabemos hacia dónde fueron las políticas de memoria, prometí que las iniciativas en materia de memoria democrática serían asumidas por el Ayuntamiento de Utrera. Y así lo sigo manteniendo. Y en ello seguiremos estando. Actualmente, como sabéis, se están estudiando las pruebas de ADN que hemos tomado a familiares de represaliados para ver si podemos identificar algunos de los restos encontrados. Y todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Tenemos que seguir revisando el callejero porque todavía hay calles a las que hay que cambiar el nombre y seguir, como decíamos antes, buscando las fosas comunes donde descansan tantos y tantos asesinatos. Quiero además aprovechar la ocasión para lanzar un mensaje de concordia a todos los memorialistas de Utrera. Estamos condenados a entendernos. Probablemente todos haremos cosas que no sean del agrado, unos de unos, unos de otros y otros de unos. Pero estamos y tenemos la obligación de superarlo por la memoria de Carmen y de tantos y tantos otros, porque ellos son un bien superior y por el que de verdad luchamos. En este sentido, con la mayor humildad del mundo, no tengo ningún reparo en pedir disculpas si en algún momento he ofendido o molestado a alguien, igual que también se olvidan las ofensas que otros hayan podido cometer. Para finalizar, quiero recordar que hoy en día todavía hay muchísimo por hacer en Utrera. En ciertos círculos no se comprende el motivo por el que hoy estamos reunidos aquí. Y eso es una gran verdad y tenemos que ser conscientes de ello. La Utrera más retrógrada hoy se revela y nos critica porque estamos aquí. A mí no me importa, a vosotros no os importa. Creo que lo que estamos haciendo es de justicia. Es de justicia con Carmen y con tantos. Carmen es el símbolo de tantos que están olvidados y no sabemos siquiera dónde están. Y para mí es casi una obligación personal después de mi encuentro con Dalia hace algo más de 15 años. Permitidme que termine con las palabras del poeta. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos. Como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. ¡Viva la libertad! Alimentándose.
ella la que siempre consigue florecer recordando tardes de primavera, tragándose el dolor y ahogando su pena y sentadita a su sillita de vea, tragándose el dolor y ahogando su pena. Republicana en su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late en el corazón. Republicana y es la esencia que habita en su casa. Heredera de la sangre de mi tierra, un homenaje a Carmen, nadie nos lo iba a poner fácil. Pero yo creo que nosotros somos más persistentes. Entonces, a pesar de las inclemencias meteorológicas, el acto lo teníamos reservado a la Casa de la Cultura por si pasaba esto, para que al menos pudiéramos estar a gusto. Pero ha llegado el momento de acercarnos al Mirador de la Luna. Así que os invito a que vayamos todos para allá y descubramos el monolito en honor de Carmen. Se ve. Ana, va.
Vamos, 90.